Bueno, vamos a empezar la mesa redonda. Ufología. Yo este campo tampoco lo tengo muy conocido, simplemente voy a moderar. Tengo aquí a mi derecha personas que, digamos, defenderán, atacarán. Y aquí al otro lado también defenderán, atacarán. Vamos a ir por turnos, persona por persona. Luego se rebatirá. Yo os hago una pregunta muy simple que luego se irá desarrollando, irá creciendo, irá aumentando. Cogiendo diversos caminos y me gustaría saber la cuestión simple. ¿OVNIs existen? ¿Es un proyecto militar? ¿Qué es? Y yo empezar. Bueno, es lo mismo. Yo he empezado. Es muy fácil meter en una caja todo mezclado, atmosféricos y de todo y tal, y decir no existe, es un mito, eso es muy fácil. Pero hay que concretar cosas, por ejemplo, yo estoy hablando, yo me acuerdo, bueno, podría contar muchísimos casos, ¿no? Pero uno, por ejemplo, hablando con un piloto, él está en Torrejón, dice, yo he visto muchos ovnis, pero hay un piloto de la Armada de Estados Unidos que no me creía. Pero un buen día, se ve un ovni cerca de Torrejón y le dice, sal y me escrambe a lanzar misiles de ese ovni. Y vino totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque lo que jugaba con él hacía unas maniobras totalmente imposibles para la aeronáutica que él conocía. Le disparaba misiles, estos misiles se desintegraban y luego en un momento dado ese ovni, esa nave espacial, sale a una velocidad increíble y en un momento era un punto en el cielo. Como eso voy a contar en muchas cosas. Entonces, ¿qué es esto? Para mí es como un cuán, es decir, está desafiando la lógica de los científicos y de la gente. Ahora sí, está interrogando a cada persona, a cada grupo social, a cada gobierno, a los militares. Entonces, para un científico, ¿qué es eso? Claro, Allen Heiner, por ejemplo, le pasaron hablando de la política. Es decir, para un científico, aunque tenga 10 doctorados, pero claro, si le dicen, vamos a ver, le ofrecen dinero, esto, lo otro y tal, y niega eso, para mí no es un científico, es decir, es un político. Jaime, cuando se lo quisieron llevar al ámbito de la política y cuando vio realmente que había casos de estos fuertes, dijo, señores, yo soy un científico, yo no soy un político. Entonces, para mí el grado científico se asombra. Y dice, bueno, ¿eso qué es? Eso no es un mito. Es decir, ahora que nos tiran aquí un misil y nos desintegra. ¿Qué pasa? Ese misil no desintegraba, ¿no? Ni se desintegraba el misil. Luego, ¿qué es eso? Yo hablo de eso. ¿Por qué te interrumpí cuando esté en el contrapunto? Yo quería preguntarle a... Inmortal. No, perdón, no es otro nombre. Pedro. Quería preguntarle a Pedro, cuando tu amigo te estaba preguntando eso, tú en algún momento lo pusiste en duda, es decir, dijiste, este tío me la está colando, me está engañando, él está equivocado porque ha interpretado mal alguna cosa que ha visto. ¿En algún momento lo pusiste en duda? Porque yo parto de la base de que cuando una cosa parece rara, normalmente es rara. Cuando parece mentira, normalmente es mentira. Ahí me dice un individuo que le ha abducido una nave y se ha acostado con 7 extraterrestres y yo digo, tío, no... Si no meten los pelos de la burra en la mano, no te voy a creer. Muy bien. Y de esos casos hay cientos en la historia de gente que ha dicho que ha visto, pero en ningún momento ha traído ninguna prueba tangible de nada. Ni siquiera una fotografía que pueda ser, que no pueda ser tachada de falsa, ¿no? Bueno, principalmente, esto es muy fácil. Nosotros ahora vamos a un juzgado, y si no cerramos todos los juzgados, 3 testigos son suficientes. En el tema OVNI hay miles, de todas las edades, de todos los países, de todo. O sea, yo te puedo contar casos en mi propio pueblo, aparte de lo que yo he hecho también, por supuesto, en mi propio pueblo, mi propio tío me presenta gente en el pueblo, lo vieron en más pueblos, en la década de los 60, de repente, es decir, una nave estelar, ya no voy a decir OVNI, no voy a decir Venus, ni nada, una nave, es decir, una nave
redonda, metálica, aquí o de piedra, muy cerca, pleno día, un domingo a las 3 de la tarde, eso desciende hasta 20 minutos sobre un pueblo abierto, estamos hablando de León, y de misterios profundos de León, y eso es el pueblo de Matachana. Pues eso desciende, salen esferas, recorren el pueblo de Matachana, San Pedro Castañero, Turienzo, Castro Podani, muchos pueblos por ahí durante 20 minutos. A los 20 minutos se ha llegado a los fondos arrastrados. Eso sube a esa nave a las 3 de la tarde, un domingo, el cielo totalmente despejado, y eso de repente sale una velocidad increíble en un segundo, y era una estrella, un puntín, en el firmamento hasta que desaparece. Me lleva, me dice, ¿quieres ver más gente? Lo ha visto, me presenta un señor y dice, le canteó, bueno, ¿esto qué es? Ellos lo definen como un espectáculo de belleza, de poder, de majestuosidad, y dice, algo realmente maravilloso. Pero es que como esos, yo podría estar ahora contando días y días, días, verdaderamente días de historia. Me lo creo, no, para Carlos. Solo en un juzgado, tres testigos es suficiente. Yo podría contar muchos tres casos. Tres testigos que dicen mentiras no son suficientes para nada. Sin embargo, un trozo de la nave metálica, de un material que no está recogido en la tierra, sería suficiente prueba para que todos dudaran. Muy bien, ahora te voy a decir otra cosa. Me puedes presentar 100 millones de testigos que dicen una cosa y yo puedo dudar de ellos, por lo menos dudar de ellos, no decir que mienten, sino dudar de ellos hasta que me tengan una prueba tangible que yo no pueda creer. Como escéptico que soy. Son demasiados testigos, hay de todo, yo creo que para hablar de pilotos. Pilotos tres testigos de espalda. En un planeta de 5.000 millones, tres testigos no parecen pocos. No, hay muchísimos y hay testigos muy cualificados. Principalmente. Un testigo cualificado, las personas cualificadas también mienten. Bueno, sí, pero también no me lleva dinero, por favor. Y aquí vamos a ver en la revista Cosa Año Cero, donde colabora Miguel, hay una flor que es Ana Luisa Cid. Cuenta el caso de un piloto mexicano, yo luego vi el vídeo, ya no solamente lo leí en la revista, sino el testimonio de él, y ese señor, tres ovnis, tres naves que hacen maniobras imposibles, una se le coloca en el ala del avión, otra en el ala del avión, otra por debajo, le suben a una altura increíble hasta que le sueltan luego. Ese señor, le tomaron luego, vieron que estaba bien, que estaba equilibrado, y no solo eso, es que el control aéreo aparecieron esas naves anómalas que hacían movimientos increíbles. Entonces tenemos el testigo, tenemos el análisis de un científico en fenómenos aéreos muy bueno, que es el doctor Heines, no sé si tú lo conoces, Richard Heines, que es muy bueno, y luego tienen los controladores. Entonces, como esos hay más casos. Entonces, claro, el negacionismo sigue ahí. Vamos a dejar moviendo. Carlos, quiero saber tu opinión al respecto, que querías pedir voz en esto. Sí, vamos a ver. Tú habías hecho una pregunta que era la de si existían, si era un fenómeno, qué era. Y además tengo al escéptico delante. El fenómeno ni es un fenómeno real. Es un fenómeno real. No sabemos qué es. Por eso se llaman ovnis. Pero el problema es que existen más pruebas, más que seguras de que es un fenómeno real, no más allá de eso. Y siempre nos quedamos ahí. El problema es que siempre nos vamos a quedar ahí, en más casos y en más reportes. Pero lo que tenemos claro es que las organizaciones internacionales reconocen ese fenómeno. Que los pilotos, que las aerolíneas lo tienen en cuenta a la hora de cerrar los aeropuertos. Sabemos que en China, por ejemplo, se cierran muchas veces los aeropuertos porque hay algo ahí que no se sabe qué es. Si es tecnología americana, si es tecnología de otro tipo, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que es un fenómeno real y que queremos encontrar una explicación. Sobre todo los escépticos. Me agradece, Rey. Que son los malos de los transformes. ¿Qué voy a decir yo? Hay que investigar y estudiar. Antes de negar el fenómeno, hay que estudiarlo pronto. Y la voz de campo, entrevistar a los testigos. Bueno, ¿qué voy a decir yo ya? No. Pues nada, venga. Lo del fenómeno real, sí, evidentemente. Desde luego, hay archivos históricos, ¿no? Desde ya lo que fue el panel del Comité Robertson en 1953 de la CIA. Proyecto Libro Azul, etcétera, los reportes tenemos unos 16.000 casos, etcétera. O sea que sí, lo que pasa es que bueno, que también es verdad por lo que dice él, que es una etiqueta. Yo en mi ponencia, y de hecho la que he dicho Barto, hablaba que realmente
la palabra ovni es una palabra, pues, para mí es científica, ¿no? Porque lo de no identificado, bueno, es bastante. Desde luego yo prefería otro término que son, como decía, percepciones fuera de contexto. Tiene un sentido mucho más neutral a la hora de calificar el tema, ¿no? El fenómeno. Y realmente, o sea, aquí hay una cosa que le quiero contestar yo a mi amigo inmortal. Por una cosa, y es verdad que los testimonios no tienen a nivel de ciencia el valor que pudieran tener en otros campos, ¿no? Pero también hay que hacer un cierto estudio antropológico del fenómeno. Un testimonio no aporta nada, pero cientos de testimonios debidamente estudiados y contrastados, especialmente cuando son testimonios múltiples de diferentes situaciones geográficas, sí tienen para mí un valor, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Está claro que lo del típico testimonio de bueno, pues sí, que no se puede contrastar, pero muchos testimonios sí. Y de hecho, lo que has dicho, que los testimonios de la gente de élite, que también mienten, etcétera, ¿no? También habría que hacer, cada vez que tenemos un testimonio, es sopesarlo en su justa medida. Y cuando digo sopesarlo en su justa medida, es lo que tú bien has dicho, ¿no? Hacer un análisis de cuáles podrían ser los beneficios o las motivaciones para cortar un tema. El problema del caso de los caso el problema de los de muchos de los testimonios ovni es que cuando haces esa valoración te das cuenta que no se gana nada y en muchos casos se pierde, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente habría todo esto, habría que verlo en un nivel, pues, no sé, más estadístico, porque son muchos los reportes. Qué duda cabe de que hay muchísimas malas interpretaciones, muchísimas malas identificaciones, atribuciones, o sea que realmente, pues, hay muchos ovnis que no son ningún misterio, porque son globos sonda, porque son prototipos militares, etc. Pero luego hay otra serie de casos que yo no englobo, que yo no los catalogaría de naves extraterrestres en ningún sitio, aunque lo puedan parecer, como es un fenómeno bastante más complejo. Pero realidad, sí, los casos existen. Casos que no se pueden explicar con los conocimientos tecnológicos, científicos que tenemos. Eso está claro. De ahí a que luego el propio mito de los platillos volantes se ha desarrollado hasta tal punto que incluso ha llegado a eclipsar al propio fenómeno original. Turno para David Muné, compañero, tras los límites. Bueno, a ver, estamos hablando de casos, antes comentaba en casos de militares, en la base de Torrejón, persiguiendo ovnis. Sí, no. Vamos a los clásicos. Nos vamos a Manises, que yo creo que muchos conocemos, yo creo que todos conocemos. Años 70, caso Manises, un avión que se ve obligado, pues, a aterrizar en Valencia cuando se dirigía hacia Palma de Mallorca. De Palma a Palmas, eso es. Y bueno, pues una. Desde, llaman a la. Bueno, esto lo sabes tú mejor que yo. Control de tráfico aéreo. Y bueno, pues piden un escuadrón de reconocimiento, ¿no? Entonces, desde la base aérea de Albacete, mandan a Fernando Cámara a ver qué pasa, ¿no? Allí, cuando llega, pues hace una primera pasada, no ve nada, y a la vuelta, pues una luz, empieza a juguetear con él, y bueno, pues luego él no le encuentra ningún tipo de explicación. Una persona con tantas horas de vuelo, una persona, además, un piloto militar, o sea, que realmente... Yo creo que es una persona que está acostumbrada a volar y que sabe qué cosas pasan en el cielo, ¿no? Se encuentra esto a lo que él no encuentra explicación. O si no, también, por ejemplo... Espérate, que no he terminado, Miguel Ángel. Luego también nos vamos a otro, como el de Juan Ignacio Lorenzo Torres. Este caso es un piloto de aerolínea comercial que se encuentra, pues, una especie de objeto que está delante de él, una forma como una especie de ojo, y incluso llega a mantener una cierta comunicación con ese objeto, ¿no? A través de señales luminosas. Bueno, no queda muy claro el tema de que si realmente fue así, porque según tengo entendido, Manuel Carballal sí que estuvo recogiendo algunos testimonios de gente que estaba en la cabina y que dicen que al parecer no vieron lo mismo que Juan Ignacio Lorenzo Torres. Entonces, tengo las dudas y habría que preguntarle a Carballal. Sí. En el circuito este se está empezando a hacer un revisionismo de ese caso. Sí. Hay que llegar al final con eso. Y bueno, y luego, cuando termino OVNI, yo creo que
bueno, lo hemos dicho todos y creo que todos estamos de acuerdo, el fenómeno existe. Ahora, que sean naves extraterrestres, visitantes del futuro, globos sonda, prototipos militares, efectivamente, o incluso satélites. Hay gente que confunde a los satélites, ¿no? No sabe identificar un satélite y para esa persona ese satélite es un ovni. O sea, que el fenómeno está ahí. Las hipótesis, yo creo que Miguel Ángel ayer estuvo dando muchas de ellas y yo creo que son las más importantes, por lo menos podríamos decir, las que se tienen más base empírica de todo ello. Y es que, ¿qué vamos a decir? No lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que hay casos de encuentros en la tercera fase, como se les conoce, de encuentros con seres o humanoides o lo que sea, como por ejemplo el clásico también, Barney Betty Hill, se encuentran con estos extraterrestres, una nave extraterrestre que, bueno, pues al parecer los secuestra y los abduce, realiza una serie de experimentos con ellos, experimentos médicos, pero bueno, lo comentábamos también hace tiempo Miguel Ángel con Alex Barragán, que es que hay elementos dentro de todo aquello que te hacen sospechar de si realmente estamos hablando de seres que han venido desde años luz del planeta Tierra, o X en distancias, que utilizaban escalerillas para bajar. A mí me parece muy curioso, ¿no? Y uniformes que llevaban estos extraterrestres, supuestos extraterrestres, que recordaban mucho a las fuerzas aéreas norteamericanas. ¿Estamos hablando de un experimento militar norteamericano? Pues no lo sé. También puede ser un problema de percepción de Barney y Betty Hill, que además no vieron las mismas cosas, y si las vieron, no fueron los mismos detalles los que comentaron el uno y el otro. Y así que le doy paso a otra persona. No, es que hay muchos casos, y yo voy a meter el balón dentro, porque es muy fácil. Es decir, bueno, hay muchos balones de baloncesto y estamos hablando del fútbol, pues metemos el balón de fútbol otra vez en el campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los humanoides, ahí tenemos el caso de Valga, que salió ayer también en O3, con testimonios, bueno, ahí están los militares, el doctor Padrón, ya han salido más testigos, y ayer mismamente había una señora que vio lo mismo y decía, ay, que no, pues parece, y ahora con Santi Camacho, pues podría ser el mismo caso, además las fechas y todo, parece que coincide, ¿no? Y además quemó el terreno y tal. Pero ahora voy a sacar un tema relacionado también con León y con Rusia y el hermanamiento de la Universidad de Voronezh con la de León. Esto salió en el Diario de León, yo le di los datos el año pasado aquí a Raúl. Y todos, bueno, los que sean de León conocerán muy bien al ex procurador del Común, al anterior, don Manuel García Álvarez. Una persona muy culta, que dobló unos muy idiomas, cuando yo lo conocí. Hablaba ruso, checo, inglés, francés, italiano, alemán, un montón de idiomas. Él asesoró a la Federación Rusa para elaborar la Constitución, porque él antes de ser el procurador del Común, el primero aquí de Castilla y León, fue catedrático de Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de León. Como estaba hermanada con la de Voronezh, pues resulta que coincide, no fue investigada, pero como viajaba cada poco a Voronezh, justo cuando el aterrizaje de aquel famoso OVNI de Voronezh, que luego la ciencia dice, ah, bueno, unos niños, unos dibujitos, nada, una chorrada. De chorrada nada, él salió en medio de León, lo vieron científicos, lo vieron profesores de la Universidad de Voronezh, analizaron restos del terreno, de esto, lo otro, lo movió, gente que iba por la calle, en autobuses, en coches, o sea, estamos hablando de... Y él me enseñaba libros en ruso, yo me decía, este caso es muy interesante, pero es que hay otro muchísimo más interesante, y mucho más fuerte, como el de un ovni que se acopla a un tren y tira sin gastar combustible el tren, no sé si fueron 300 o 300 kilómetros, atravesando toda Rusia, ¿no? O sea, es que hay casos impresionantes, por eso yo centro, porque es muy fácil decir. Es que, claro, fenómenos atmosféricos, esto lo otro, es que es el 1%, bueno, no sé qué está indefinible. No, 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 vamos al 1%, son miles de casos. Lo podría estar contando aquí día a día, pero es interesantísimo. Vamos a ver, el caso del ovni de Voronezh, no lo pongas esto porque no funciona. Ya me doy voces. El caso del ovni de Voronezh fue en 1969, en plena perestroika rusa. Es decir, yo lo entiendo como una maniobra del gobierno ruso para que los rusos no pensaran en lo que no debían pensar. Todo lo que ocurre en la Unión Soviética, entonces, e incluso ahora, para mí, se ve de sobra, ¿eh? Pero si me has dicho más. Para mí todo lo que ocurre en la Unión Soviética entonces y en la Rusia de ahora lo pongo siempre en cuarentena.
Si es verdad que el profesor es el señor Morvelo. ¿Pero eres tú hablando con los estudiantes, con los profesores universitarios? Sí, sí, Vamos a ver, te estoy diciendo que todo lo que salga de Rusia ahora y de la Unión Soviética entonces, yo lo pongo en cuarentena. Porque emplean, digamos, estos temas para distraer a la ciudadanía de lo que realmente les debería interesar. Con nosotros se emplean el fútbol, es así de evidente. También ocurre el problema, también puede ser un fenómeno de histeria colectiva. Alguien ve algo, mira, en 1990, en Bélgica... A ver, aquí histeria colectiva, en el caso de Brownies, volvemos a centrar el balón aquí, si puede haber histerias colectivas por ahí. Pero, ¿qué caso de histeria colectiva? ¿Cómo juzga la histeria colectiva sin investigar esto? Prueba de que eso es histeria colectiva. Yo te estoy hablando de un catedrático de Derecho Constitucional y que esto es un caso muy auténtico. Yo he hablado con los profesores de la universidad. Hay un hermanamiento entre la Universidad de León y la Universidad de Broner, y esto es un caso mucho más serio de lo que quisieron dar a entender. Con la ciencia F, que dice unos niños que tienen un dibujo raro, pero no sé qué lo van. No. Si no, hablas con este catedrático y científicos amigos de él. Cuando ese profesor viajó a Brunet y asesoraba a los políticos rusos, quedó constancia en algún sitio, es decir, grabaron en televisión que había aparecido este hombre, hicieron alguna... ¿Dónde hay grabaciones de televisión o de radio del OVNI de Brunet que sean suficientemente tangibles como para que yo me las crea? No hay. Grabaciones ahora no. Claro, el problema es, experto, si yo no dudo de la Pablo Villacubia, que estuve investigándolo, que le di yo el dato el año pasado y había que hablar con el catedrático este, que son los que estuvieron ahí, yo lo tuve por él. Que si yo hubiera hablado con él, estaba muy convencido de aquello. Yo no dudo de que esté convencido. También dudo de que a veces las personas están convencidas de cosas que realmente no ocurren. Porque alguien les engaña o porque sus propios sentidos les engañan. Vale que soy escéptico por naturaleza, pero también deseo dejar de serlo. Es decir, si alguien me trae, como decía, de los pelos de la burra, yo no lo creo, ¿vale? Siempre y cuando yo no pueda, digamos, dudar de ello, una prueba suficientemente, digamos, tangible. En 1990, te iba a decir, hay un caso en Bélgica de 13.500 personas que dijeron haber visto durante 5 meses una serie de naves sobrevolando el país. 13.500 personas. Eso fue un fenómeno de historia colectiva. Alguien vio algo, se corrió la voz, lo que hablábamos otro día de las leyendas urbanas. La gente desea creer. I want to believe, decía él. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también quiero de acuerdo con eso. Porque he hablado con muchos testigos y es muy fácil hablar de manera colectiva. Y solamente hay que hablar con campesinos como mi tío o gente del pueblo que ha visto cosas tremendas. No, si lo ven, no. Y los primeros han visto todos la Santa Compañía y el diablo llevándose el diablo. Hay que hacer trabajo de campo y ya verás. Vamos a ver a Carlos que quiere hablar. Yo os quiero contar una historia que está en contra de eso. Es una historia que fijo, seguro que no conocéis, porque esto sucedió en Argentina en 1984, por ahí, en donde apareció un ovni, lo sé, porque nos impactó a toda la familia, a toda mi familia, porque mi padre estaba trabajando, le dijeron, mira, hay un ovni en la calle, salieron todos, y no solo él, sino todo Buenos Aires hizo eco de esa noticia. Todos veían ese ovni. El ovni era un ovni típico de estos de cigarrillo, ¿no? Tubular y cilíndrico. Y lo que le impactó es que durante horas estuviese ahí. Salió la tele, salió en todos los informativos y el ejército mandó un avión a inspeccionar, un caza. Evidentemente lo típico, cuando llega se va alejando y se va. Pero ¿qué sucede con esos casos? Eso es histeria colectiva. Hasta el punto de que parecen un radar, hasta el punto que envían un avión caza, como en todos estos casos que hay, que lo ven miles de personas y que se ve en la tele. Se ve en la calle y se ve en la tele. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Puede ser histeria colectiva en ver algo que está ahí? Tendrá que ser algo físico, si no, evidentemente, ¿cómo lo vamos a poder ver? Pero la histeria colectiva opera cuando lo que tú ves es algo real y tú comienzas a decir que es una nave extraterrestre. Y 13.500 personas no afirman haber visto algo en el cielo, sino una nave extraterrestre. Que puede ser desde un globo sonda, un globo meteorológico, puede ser una... Yo que soy muy conspiranoico como mi amigo Miguel Ángel, en cuestiones de americanos. ¿Alguien duda de que los americanos experimentan con sus naves por el mundo?
Estoy convencido de que lo hace. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, tampoco lo dudo, pero siento que es el balón, que eso claro que existe, pero también está todo. Vamos a dar el paso ahora a David, ¿por qué? A ver, yo, vamos, no niego lo que has dicho tú, porque sé que sí, que casos en los que mucha gente ha visto ovnis y no puedes pensar que sea una histeria colectiva, realmente es que son muchas personas que lo ven. Pero luego, por ejemplo, si nos vamos a clásicos, seguimos recordándolos, nos vamos al caso Humo, caso San José de Banderas, por lo visto allí todo Dios había visto el ovni de San José de Banderas. Manuel Carballal se recorrió casa por casa preguntando a todos los vecinos si habían visto un ovni en San José de Banderas en aquellas fechas y nadie vio nada. También la leyenda urbana siempre está ahí, o sea que por más que una persona haya dicho, lo hemos visto en el caso de una persona se inventa una historia y luego todo el mundo se cree esa historia y todo el mundo conoce esa historia y todo el mundo ha visto cosas en Ochate. Pero también puede pasar que en un caso cierto lleguen casos, no, es decir, que ahí está el caso de la intoxicación y al final se niega todo cuando realmente hay un núcleo que... Pero es que donde hay que investigar es en ese núcleo auténtico. Yo no puedo entrevistar a una persona que no ha visto nada, por más que ese núcleo esté por ahí. Tendré que buscar el núcleo, tendré que buscar la fuente, pero es que si todos me dicen que no... No busca, que solamente ve en la superficie, todo esto es historia colectiva, todo esto es un rollo... No, mójate, entrevista. Yo creo que para eso estamos nosotros, para investigarlo y para las personas también que no se dedican a divulgar también lo pueden hacer. Todos podemos hacer estas cosas, estas labores. Lo que pasa es que si no encuentras a nadie, es que yo no puedo decir que algo es cierto si no es cierto. O sea, si 50 personas dicen haber visto algo, o supuestamente han dicho que han visto algo, y luego yo entrevisto a esas 50 personas y ninguna me dice que ha visto nada, yo no puedo dar por válido un caso. Pero hay que investigarlo. Por supuesto hay que investigarlo. Entonces, claro. Mira, me alegro de que hables del tema de Hugo, porque es un tema paradigmático, es un caso paradigmático. Es decir, un individuo de los años 60 comienza a recorrer la especie de que a determinadas personas creyentes en cuestiones de OVNI les están llegando unas cartas, ya ves tú qué sofisticado medio tienen los unitas de comunicarse con su sello postal, con su matasellos, y diciéndoles que, bueno, que quieren una serie de cosas, cambiar el mundo, etc. Resulta que hay gente que ve en el cielo naves con el sello de humo, con el signo de humo, que es como una H partida. Especialmente hay una serie de avistamientos. El mismo creador del fenómeno humo, José Luis Rodán Peña, si lleva las manos a la cabeza y confías a todo, cuando resulta que la gente de la secta de los niños de Edel Reis o algo así, la secta de Edel Reis, sí. Digamos, tatúa a fuego a sus niños, el símbolo de humo. Entonces el tío se lleva las manos a la cabeza y dice, joder, qué liado, y confiesa. Es igual. Hay gente que todavía lo cree. Hay gente que todavía lo cree, y de hecho, habéis hablado de Manuel Caballal hace poco dijo todavía que era un experimento de control mental de la inteligencia española. A mí el caso humo, por más que lo den muchos por cerrado, para mí todavía no está cerrado. O sea, el caso humo, el símbolo humita, este símbolo que hablabas tú, no solo se ha visto en Madrid, se ha visto en muchos lugares del planeta. En Boroné. Pero nunca antes que esto no se inventara. Antes. El primer caso lo recogió por la J. Benítez en el año 1952, si no me equivoco. ¿J. Benítez sigue creyendo todavía en el fenómeno humo? No. Cree que hay una base, que es lo que le preguntamos a investigar. En el año 52, si no me equivoco, creo que fue en Australia, se vio el primer caso ovni, además de encuentro en la tercera fase con una nave con el símbolo humita. Luego, además, como hemos dicho, en un montón de países se ha visto el símbolo humita, incluso también en Boroné, aunque eso hay que dejar claro si es real o no es real. Pero la cosa es, Jordán Peñas, y en los años 90, principios de los 90, confiesa haber sido él el autor de esas cartas humitas. Pero hay casos, que bueno, ahí ya sí que nos tenemos que fiar un poco de la palabra de J.J. Benítez, en los que se cumplieron una serie de predicciones hechas supuestamente por Jordán Peña en esas cartas humitas, en las que él no tenía ni idea de que esas cosas iban a pasar. Hablamos del año, si no recuerdo, 1968, en la que las cartas humitas que llegan a la Ballena Alegre, que era, bueno,
al grupo de Sesmar, que es donde llegaban la mayor parte de las cartas humitas, hablan de tres acontecimientos, de tres avistamientos ovnis, decían que se iban a presentar a la sociedad, bueno, que se iban a presentar, que iban a aparecer en tres lugares del planeta. Uno va a San José de Valderas, que bueno, ya hemos comentado más o menos antes que al parecer hay mucho de fraude en aquello, pero otros dos eran Río Grande do Sol en Brasil y Bolivia. Bueno, Benítez cuenta que él fue a Bolivia y que fue a Brasil y dice que realmente esos casos ocurrieron. A ver, ahí ya tenemos que confiar en la palabra de Benítez, ¿no? Un tío con total credibilidad, vamos, fantástico. Hasta cierto punto. Y mira que yo lo tengo en mucha estima, pero eso de que Jesús estuvo en el Coliseo en el año 30 cuando no se había construido ni en el 60, a mí no me cuadra. Pero bueno, la cosa es que el tema es que ¿cómo iba a saber Jordán Peña que iban a ocurrir realmente los casos, o sea, unos avistamientos en el 68 en Brasil y en Bolivia? Lo de San José de Valderas tiene explicación. Pero es que Jordán Peña además dice que él estaba realizando un experimento junto con la CIA. Mira, Jordán Peña ha dicho tantas cosas que realmente... Sus 15 minutos de fama. Sí, y yo realmente de lo de 100 cosas que puede decir, a lo mejor me puedo creer una, pero el 99% restante no es real. Pero si me cuentas 100 cosas y 99 son falsas, ¿por qué te voy a creer redondo 100? No, es que ya te digo que de todas dime solo una cosa, pero dime la verdad. Ocurrió con un tipo que se llama Billy Mayer, que lo conoces seguro, porque se llama más extendido. Sí. Billy Mayer resulta que, no sé en qué época, publicó como el granjero suizo Billy Mayer, publicó como 1000 fotografías y 500 vídeos espectaculares. Y en aquellos tiempos, digamos que se marcaron algunos fraudes de estas fotos y vídeos, pero otros no, eran espectaculares, además se veían perfectamente grabadas en Super 8, con lo cual es la difícil. Bueno, resulta que el tío se fue a la cabeza y comenzó a tomar fotos, por ejemplo, decía que una nave espacial le había llevado en el tiempo atrás y todavía tomó una foto de un pterodáctilo cazando, con un par, ¿me entiendes? O sea, las bolas, o se tiran cortas o se cae uno. Y enseña una foto de un pterodáctilo. Y luego enseña unas fotos de unas mujeres que venían del espacio con un par, ¿vale? He hecho una foto a la cara de una serenita o de una pelusina o lo que sea. Y se descubre que en la foto del terráctilo aparece una enciclopedia que tiene el tío este en su casa. Y que las fotos, la misma mujer que sale en la foto, es una bailarina del grupo de danza y que el tío tomó la foto de la televisión. Si tú metes, y acá, el tío da la explicación, dice que yo tenía las fotos en mi casa y vinieron los hombres de negro y me las robaron. Y para que no me llamaran mentiroso, me inventé esta. A ver, si tenías razón, que no digo que no la tuvieras, sino que la has perdido. La has perdido. Esos casos son los que le dan más nombre al fenómeno OVNI. Y hay un 90% de casos de esos, o un 95%. Pero es que por eso mismo te decía yo que Jordán Peña poco nos podemos fiar, pero sí que te deja intranquilo, o quizás con la duda, el que haya ocurrido realmente esos casos. Es que no es eso, la pregunta que me hago yo es cómo sabía Jordán Peña que realmente iban a ocurrir dos avistamientos en Bolivia y en Brasil, cuando en su pasaporte no tenía idea. Y además esos avistamientos, y ya termino, que estoy acaparando mucho. Además esos dos avistamientos con ovnis o el símbolo humita o con naves o lo que sea. Me gustaría que el Ruiz no ha dicho nada mucho. No, estaba reflexionando mientras os oía. Pero lograrlo de Castro. No, porque es un tema bastante más complicado de lo que parece. Después de estudiar muchos casos ovnis o de tener reportes de muchos de ellos, yo se me he dado cuenta que creo que tienen una especie de ¿cómo se llama? Una... ¿La gallina? No, como una estructura interna, ¿no? Como una especie de... Sí, una coherencia, una anatomía. Y que muchos de ellos son como bastante... No te voy a decir... Como bastante parecidos en determinados elementos que más o menos son comunes. Por ejemplo, voy a poner un pequeño caso que yo le doy mucha credibilidad porque lo ha investigado precisamente Juan Vicente Ballester Olmos, que como sabemos no es una persona que sea, bueno, realmente tira mucho por el lado del negativismo, etc. Y él habla de un caso en Valencia, año 60 y tanto, en el que una especie de medio huevo con cuatro patas se pone a mitad de dejar hecho huellas en el terreno y de él pues salen dos pequeños seres que los vio un granjero, un campesino de la zona,
Y la verdad es que yo tengo el estudio que hace Juan Vicente Ballester. Es brillante el estudio. Estás hablando de Divisa, ¿no? Divisa puede ser, no estoy seguro. Dos seres de 1,5 metros con una especie de anteojos, etc. Más es que ellos hacen una cosa, la gente de Anormalía hace una cosa muy interesante, y es que vuelven 30 años después y siguen entrevistando al testigo y bueno, hacen muchas pruebas y tal, y desde luego ellos no consiguen, y eso viniendo de alguien como Juan Vicente Ballester, ¿no? Joder, es que parece que tiene el doble de mérito que sea, a lo mejor lo digo yo, ¿no? Porque es alguien que a la mínima se carga el caso. Y realmente dice que no tiene ninguna explicación para aquello y que realmente está convencido de que todo aquello sucedió, ¿no? Y básicamente es eso, un granjero que ve dos extraños seres que se montan en un huevo y el huevo pues sale proyectado hacia el espacio, etc. La mayoría de los casos ovnis son un poco así, ¿no? Tienen elementos como absurdos, pero dejan una honda huella en el testigo y sucede. El asunto es que cuando... ¿Por qué digo esto? Porque lo voy a enlazar con otra cosa. A principios de los años 50, cuando Estados Unidos se interesó de verdad por el fenómeno ovni, y habló, bueno, hicieron varios proyectos, ¿no? El proyecto Science, que luego fue el Grunge, y que luego pasó al Blue Book, que era el Blue Book. Sí. Pero hubo uno, pues eso, lo que fue el comité de Robertson, que era una serie de científicos en el que estaba Heinrich, etc., hicieron, aquí digamos que hicieron como un memorando, firmaron todo, en el que decidieron que el fenómeno OVNI no era real y que lo iban en cierto sentido a atacar, ¿no? A tratar de desactivarlo. Ahora hicieron tres cosas. Una fue desprestigiar el... Pero además, estos son documentos históricos, ¿sabes? Y para mí tiene mucho interés porque es una confirmación de que durante muchos años, y ahora veremos si sigue, el gobierno norteamericano ha estado activamente implicado en desacreditar el fenómeno OVNI. De las conclusiones del comité de Robertson, la primera era que iban a tratar de influir en la opinión pública para desacreditar el fenómeno. Una de las cosas que iban a hacer era usar a gente de mucho renombre, por ejemplo Carl Sagan, y entonces pues este tipo de personas tenía la misión de transmitir a los medios de comunicación dudas más que razonables o que trataran de polarizar la opinión pública para que no se hablara. Por otro lado, otra de las recomendaciones del Robertson, que además lo formulacía, era pedir una serie de normativas, que bueno, tengo los números y tal, esto sería un poco materia para un artículo y tal, ¿no? Es decir, la referencia histórica de cada caso. Y lo que hicieron, bueno, pues lo que hicieron fue generar normativas que sobre todo aplicaban a los militares, tanto de la Marina, Infantería y Ejército del Aire, para que fuera ilegal informar de los casos OVNI. De hecho, había una directiva, me parece que era la 200-2, que lo que decía era que los militares norteamericanos podían hablar del fenómeno OVNI en medios de comunicación única y exclusivamente si eran capaces de asociar aquel fenómeno a algún objeto familiar reconocible, Venus, un globo, etc., y que debían de guardar silencio sobre el resto. Y por último, la última de las recomendaciones del comité Robertson era que iban a tratar de infiltrar a los grupos ufológicos que existían en aquel momento con la intención de desactivarlos, ¿no? Y realmente la CIA no lo hizo tanto, o ellos dicen que no lo hicieron tanto, por hacer un secretismo sobre el tema del fenómeno OVNI, sino porque ellos en aquel mismo tiempo, cuando acudieron a la Unión Soviética, se dieron cuenta que en la Unión Soviética, en la prensa, no había absolutamente ningún reporte OVNI en prensa. Entonces dijeron, joder, ¿cómo nosotros tenemos el tema este de la gafra de los marcianitos verdes y los rusos no? Y entonces los americanos decidieron que es que los rusos estaban imponiendo adrede un silencio informativo sobre el fenómeno OVNI. Claro, los americanos, especialmente la CIA,
cualquier conspiranoico, pero es que los CBC de inteligencia son los primeros conspiranoicos, vieron una amenaza grave, es decir, joder, el tema este de los marcianitos verdes lo pueden usar fácilmente para desestabilizar a la opinión pública americana. Es muy fácil crear aquí una serie de paranoia, una serie de fanatismo, una serie de crisis y joder, estamos en plena guerra fría. ¿Qué pasa? De que si la gente ve una luz en el cielo, nadie toma ningún tipo de precaución porque son los más cianitos verdes y en realidad estamos hablando de misiles, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay una situación, vale, si miramos hacia atrás, de hecho, la CIA, la propia CIA cuenta todo esto. Hay un artículo que, si sabéis un poquito de inglés, os lo recomiendo leer en la propia página web de la CIA, que se llama El papel que ha jugado la CIA en el fenómeno OVNI desde el año 1947 al año 1990. Bueno, desde el año 1990 ya han pasado 13 años. ¿Qué ocurre? Que esto, 23, perdón, de rabia. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando uno trata de ver o encuadrar el fenómeno, todo esto que estoy contando, en un contexto histórico, dice, bueno, es muy sencillo, estamos hablando de ya un poco del final de, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, se estaba creando, estaba ya, digamos, en marcha la Guerra Fría, los norteamericanos, digamos, que desconfiaban de los rusos, y todo era normal en aquel contexto. El problema, y yo creo que cualquiera que sepa un poco de ufología se dará cuenta que aquellas recomendaciones de la CIA que hizo en el Robertson todavía siguen activas en el mundo, pero no solamente siguen activas en Estados Unidos, sino que siguen activas dentro de todos aquellos países satélites o todos aquellos países que están dentro del área de influencia norteamericana. El caso de que ha mencionado muy bien antes mi compañero de David, dirá que el caso de Juan Ignacio Lodrizo Torres, cuando se comunicó, etcétera, con el con aquel ojo y hacia la luz, incluso independientemente de las posibles dudas de Carvajal, el asunto es que cuando en el año 92 el proceso de desclasificación en este planeta, en este país, quien realmente, o sea, los militares, digamos, que le asociaron una explicación, y aquella explicación era que lo que vio Juan Ignacio Lorenzo Torres era el planeta Venus. O sea, ni de coña. Entonces, claro, seguramente sería motivo de una conferencia el ir analizando todo esto y cómo los servicios secretos o no, o los ejércitos, quien sea, ha ido de alguna manera desacreditando el fenómeno OVNI y cómo se han ido intoxicando. Entonces, para mí la intoxicación no es tan fácil, y con esto acabo, lo siento, no es tan fácil como coger a dos o tres personas que siempre dudan y operen como puede ser Carl Sagan en un momento dado, o Anuncia, o Carl Ballester, o gente así, que digan, no, esto no existe. Es que, en realidad, la intoxicación es más compleja y opera polarizando el fenómeno. Es decir, por un lado, cojo una persona que aunque venga una nave aquí y aterrice y llega a esos Venus, también se hace de otra manera. Lo que hace es, a lo mejor gente como Billy Meyer, Jordan Peña, o no sé, Bob Lazar, etcétera, lo que hacen es que cuentan unos reportes tan absolutamente fantásticos, de cosas que son tan absurdas, que no se sostienen, que realmente dan, lo que decía aquí en El Nivel Inmortal, dan mala fama al fenómeno. Pero darnos cuenta cuál puede ser la jugada realmente. Por unos lados, unos niegan de una manera a otro, y otros afirman cosas tan absolutas que lo que han hecho, que han dejado en el medio a toda la gente que tenía una investigación honesta y prudente del tema. Es decir, se han ido a los dos extremos, y todo lo demás, que ya no suena ni fantástico ni real, sino que simplemente está ahí, pero que es ahogado en esa polaridad de opiniones contrapuestas, hacen que en el fondo la gente acabe confusa. Y entonces, como esto es un extremo marketing, cuando la gente está confusa, simplemente deja de buscar un poco cómo se rinde, ¿no? Y de hecho, y un último apunte, Manuel Carballar hablaba de cómo el ejército, por ejemplo, usaba métodos muy simples para pelear a los ufólogos y generar esta guerra mediática
que hacía que, de hecho, al declarar la opinión pública, al final todos los ufólogos parecieron que estábamos locos. Y era que, antes o después, cualquier tipo de investigador civil que tiene un poco de interés o mucho interés, acaba poniendo de acuerdo en contacto con alguien del gobierno, con militares o con alguien del gobierno, ¿no? No sé, con José Benítez lo ha hecho, Juan Vicente Valdés de Olmos lo han hecho, etcétera, ¿no? Es decir, la carta de un coronel. Y lo que hacían los gobiernos es que les daban la razón a ambos lados, lo cual es una cosa bastante perversa, porque claro, yo, Miguel Ángel Ruiz, estoy investigando esto consigo un contacto con un supercoronel del ejército y a mí me dice, oye, mira, esto no lo publiques o te voy a confesar un secreto, pero sí, es verdad que hemos visto cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, a mí, aunque yo no lo puedo publicar, la confirmación o el estado de ánimo que a mí me genera tener una confirmación de un coronel es una cosa tan fuerte que de alguna manera me están fidelizando en mi opinión. Pero si al mismo tiempo llega David Mulé, que es un poco el tío, y él habla, como, esto es un ejemplo, y es un poco el tío, y él va a ir él habla con el mismo coronel, y el coronel le dice, oye, mira, estoy harto de los ufólogos locos estos que vienen aquí y publican libros y tal, lo que ¿has visto el libro que publicó Miguel Ángel Ruiz? Es todo mentira, eso no ha existido, aquí en la base jamás pasó nada, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los dos, al no poder tirar de un contacto secreto y en el que a cada uno de los dos nos han dado la razón, lo que va a provocar es una guerra publicitaria, mediática, en el mundillo de la investigación, en el que él y yo nos vamos a llamar mentirosos mutuamente. Y eso va a provocar que quien esté ahí sentado diga, esta gente está todo loco. Al final, ¿quién pierde el fenómeno? Para acabar, me gustaría que cada uno dijerais de vosotros muy brevemente qué es el fenómeno OVNI para vosotros. Me gustaría tocar para la derecha, el inmortal, compañero de rumbo infinito. Empiezo yo. Para mí el fenómeno OVNI existe, aparecen cosas que no sabemos lo que son. Como no sabemos lo que son, nuestra obligación científica es saber lo que es. Y claro, la explicación de que es un objeto que viene de fuera de la Tierra es tan complicada porque no sabemos si hay vida fuera de la Tierra, no sabemos si es posible que haya vida fuera de la Tierra inteligente, no sabemos si hay vida inteligente en la Tierra, o sea, ¿cómo va a saber si la hay fuera de la Tierra? Necesitamos un planeta en el que se pueda desarrollar la vida, que esa vida sea civilizada, que esa civilización sea tecnológica y que esa tecnología dure lo suficiente como para que desarrollen los viajes interestelares. En la Tierra, que somos la leche, llevamos 60 años de civilización tecnológica, 60 años, y casi nos hemos autodestruido media docena de veces. ¿Cuánto tiempo hace falta que una civilización tecnológica funcione para poder desarrollar esos viajes? Y después, ¿a qué vienen aquí? ¿Y por qué si vienen cuando tú les pillas echan a correr? Esa fama tenemos en el universo, puede ser también. Pero de todas maneras, yo sí creo que hay vida fuera de la Tierra, lo que pasa es que no creo que esté en condiciones de acercarse aquí. Tampoco creo que tenga mucho interés. Como ya he hablado mucho, voy a ser breve. Para mí el mal llamado fenómeno OVNI es un problema científico que hay que estudiar. ¿Estamos de acuerdo tú y yo? ¿Esto qué? Yo, bueno, yo, a colación de lo que decía también el inmortal, bueno, pensar que no existe vida más allá de la Tierra me parece absurdo. Egocéntrico, muy egocéntrico. Bueno, ¿quién era que decía, Miguel Ángel, que si estuviéramos solos, que no sabía si estábamos solos en el universo? No sé. Ayer me estuvo comentando Miguel Ángel, justo tomándonos unas cervezas, algo de un tío que comentaba, bueno, la cosa era que decía que si estábamos solos en el universo o si no lo estábamos, las dos cosas le causaban terror, ¿no? Era una astrofísica. Creo que, bueno, no lo sé. Arthur C. Clarke. Sí, eso es. La cosa es que sí, que bueno, al final nos hemos reliado con el tema. Yo pienso que sí, que existen civilizaciones extraterrestres, no sé si llegan aquí o no llegan, pero desde luego que los actos que realizan aquí, si es que realmente son seres de otro planeta, son algo absurdos.
El fenómeno OVNI es un fenómeno absurdo. Lo hemos comentado muchas veces y yo creo que siempre seguiré comentando, pero nada más que ver la timeline de alienígenas que mostró ayer Miguel Ángel. Solo tenéis que oír un programa de radio que se llama Terra Incógnita. Terra Incógnita. Millones de gente. Sí. Para ver lo que hablaba antes. Son muy buenos. La anatomía del fenómeno. Sí. Y pues es que ya me relío y ya está, simplemente decir eso, que el fenómeno ni existe, obviamente, no sabemos lo que es, y hay que investigarlo. Bien, yo tengo mi forma de pensar particular, creo que quizás hasta ninguno haya escuchado esta teoría. Yo creo que, como explicaba en mi libro, hay evolución, que hay diferentes niveles de evolución. En cada momento existen diferentes niveles de evolución y creo que en este momento también existen diferentes niveles de evolución. Es decir, hay gente que está con el fuego, hay gente que está enviando sondas a Marte. Y yo creo que hay gente, posiblemente, que esté por encima. Cada nivel evolutivo, si estás a un nivel evolutivo inferior, no puedes acceder al superior. Es decir, recordar ese programa de gente que iba a África a estar con esa gente, a convivir con esa gente, y cómo despedían a estos blancos como españoles, cómo despedían a estos africanos que se quedaban allí, y que ellos no iban a poder acceder a ellos más. Si los que tenían la posibilidad de volver eran los españoles, porque eran los que tenían ese avión que les traía y les llevaba, pero ellos se quedaban ahí detrás, como aislados. Bueno, pues igualmente nos puede estar sucediendo a nosotros. Posiblemente no hemos comprendido lo que esté pasando ahí fuera, no sé si extraterrestres, humanos, humanoides, lo que quieras, pero lo que sé es que tienen un nivel evolutivo superior al que tenemos ahora mismo nosotros y estamos como hormigas viendo fuera de lo que es. No tengo exactamente la misma opinión de esos estados de conciencia, no de esos niveles. Yo la misma opinión y la corroboraré porque opino igual que Miguel Ángel Ruiz. Y Javier Sierra habló hace recientemente con uno que participó en el proyecto ¿cómo es? Newbook, y que dijo que efectivamente que estuvo tantos años mintiendo, desinformando el tema OVNI. Y según Javier Sierra es un testimonio interesantísimo, ¿no? Y luego mi visión particular coincide con la de él, pero no es tema OVNI, da igual que se vea mi profesionalidad, bueno, el tema OVNI da igual, tampoco estoy de acuerdo con esa palabra, pero bueno, vamos a utilizarla. Para mí es un cuán planetario, es decir, un quan, por eso para mí no es absurdo, porque un quan, si estudiamos en el budismo zen el diálogo, lo que es el mundo del budismo zen, maestro y título, el maestro con un quan, que es, parece totalmente absurdo, pero realmente no es absurdo, tiene una lógica, y es pasar, es decir, que el discípulo pase de la mente del principiante fragmentada a lo transracional, es decir, a la experiencia trascendente. Pero de alguna manera, para mí, el tema OVNI, yo lo voy a situar a profundidad, es un quan planetario que nos abre a un mundo, a un universo multidimensional, lo que es el metaverso, de ahí la teoría del universo informado, de Bill Laszlo, todo el grupo de científicos que ha investigado la teoría integral del todo y todo eso, que es muy interesante, y la evolución del metaverso, ¿no? El metaverso de un nivel, otro nivel y todo eso. Entonces es muy interesante el abrirnos a eso, ¿no? Porque entonces ahí explica absolutamente todo, lo que nos parece paradójico, lo que nos parece absurdo, los niveles de conciencia, todo queda explicado y lo más interesante es el salto cuántico. Es decir, en el momento que tomamos conciencia de que hay energía libre, hay que reclamarla. Es decir, la India se independizó de Inglaterra porque Gandhi dijo, vamos a reclamar la sal, porque tenemos que pagar la sal. Pues nosotros ahora decimos, ¿qué crisis? Yo estoy en contacto con miembros de la Universidad de Western Sydney y están demostrando que la energía libre existe, que no la están produciendo. Pero ¿tu opinión personal cuál es? Pues entonces, que el tema OVNI es un quan que nos abre a un universo multidimensional y, como dice Micho Kaku, hay que pasar del nivel cero, como el del mortal, que nos podemos autodestruir, a unos niveles superiores, a nivel 1 de civilización, a 2 de 3. Tenemos que evolucionar. Pues muchas gracias. Entonces, ya. Me gustaría decir que aunque han estado todas estas ponencias, aunque han estado todas estas personas,
ya hemos visto todos los que han dado su ponencia, que han estado aquí arriba, otros que han tenido que hacer el viaje. Luis Ulloa mismamente hoy se tenía que meter 700 kilómetros y esas personas se tienen que meter 400 para sus respectivos lugares y que han estado aquí gastando de... Es que siempre quiero decirlo, ¿no? Porque es ese afán por divulgar, ese afán por contar algo. Yo creo que eso es lo más importante, sin ánimo de lucro, estar ahí para contar lo que quieran hacer. Y aunque haya diferencias entre algunos ponentes, siempre al final es lo mismo, que eso de querer contar algo es lo que ha unido a todos. Y quiero decir que este congreso, aunque me debéis a mí presentarlo, estar aquí, lo ha organizado los Sara Santos, así que quiero que suba. Y le doy las gracias porque ella es la que ha contactado con los ponentes. Año de la carrera de marketing e investigación de mercados y es la que se ha puesto en contacto con todos los ponentes y ha organizado todos los horarios. El último curso, ya veremos qué año. Bueno, espero que sea. Nada, simplemente daros las gracias y que esto que lo haya intentado organizar yo no hubiera sido posible si no hubiera participado todo el mundo, así que gracias. Fuerte aplauso para Sara porque es la que va a organizar el cuarto congreso del año que viene. También quiero dar las gracias a los componentes de Rumbo Infinito, Miguel Ángel Ruiz, el inmortal que ha estado aquí debatiendo, implacable además, siempre dispuesto, Javier Montoro, Sara Santos, Javier Montoro está ahí, gracias. El equipo de Rumbo Infinito, al Ayuntamiento, sobre todo al Ayuntamiento de la Virgen del Camino, que nos ha dejado esta sala completamente gratis y que ha anunciado el Congreso en su web. A diferencia del Ayuntamiento de León, que lo pasó al Departamento de Cultura y nunca más se supo nada. ¿Departamento de Cultura, el Ayuntamiento? Lo que me resulta extraño es que hayan dejado esa sala gratis a las conferencias de la trucha y las ponencias de la mosca, de pesca con mosca. Mucha trucha y mucha mosca cojones. Y a nosotros no nos hayan dicho nada. Y luego que hayamos contactado con salas como el Diario de León y nos hayan pedido 350 euros cuando la entrada es gratuita. No sé dónde será el año que viene, no sé si será o no. Yo solo sé que estoy contento de que hayamos llegado a un tercer año, además consecutivos, imparables. Y que siga mientras pueda el programa de Rumbo Infinito, Detrás los Límites, el proyecto de Carlos Hermida y Miguel Ángel Ruiz. Con nosotros, Ciencia del Barrio, Ciencia Infinita. Muchas gracias a todos por venir, por aguantar, por madrugar, de verdad. Muchísimas gracias. No sabéis cuánto lo agradezco.